¿Qué tal amigos coleccionistas? Bienvenidos a un video más de el Club de Coleccionistas de Cómics de Tampico. Y ahora estamos en la sección La Colección y pues traemos ahora lo que son estas series de Symbiote Spider-Man que han sido publicadas de manera semanal o entre comillas quincenal aquí en México. Mi nombre es Francisco Abraham y soy miembro del Club de Coleccionistas de Cómics de Tampico. Sean bienvenidos. Pues bien, aquí tenemos estas tres series que ya se publicaron pues hace algún tiempo. Esta primera fue del 2019, la del 2020 que es esta y la que salió en el 2021 que es esta. Bien, pues estas series se han publicado de manera pues mensual en Estados Unidos, ni más ni menos que por Peter David, que es el escritor de estas series, y Greg Land, que es el genial dibujante de estas revistas. Miren, pues se publicaron originalmente 5, de 5 en 5 van. Ahorita, pues esta fue la última que salió, y pues yo creo que iban conforme a lo que estaba de moda, porque pues aquí presentan a Mysterio, que era cuando estaba lo de la película recién salida en aquel entonces de Spider-Man con Mysterio. Aquí en esta ya le varían un poco, pero tiene la participación de Strange, también Doctor Strange en esta también, igual por lo de la moda en las películas de este personaje. Y en estas pues hablan de los simbiotes, ya que pues también estaba eso de ahorita, más que nada están echándole mucho a lo de Venom, Carnage y todo eso, y entonces también idearon esta serie. Bien, pues vamos a analizarla rápidamente aquí, estas en el canal. Esta que tenemos aquí, pues tiene esta bonita portada. No sabíamos qué era en aquel entonces cuando lo estaban anunciando en el 2018, algo así, pero después nos dimos cuenta que son historias que surgieron pensando en lo que Spider-Man estaba haciendo en la década de los 80s con el traje negro, antes de que se diera cuenta de que era Venom, o sea, de que se diera cuenta que era un alien que buscaba el huésped, ya saben. Entonces aquí pues son historias que ocurrieron en aquel entonces, pero que no se publicaron en los cómics. Aquí tenemos lo que es la hoja de presentación con este que es este número de 8, número 8 de Secret Wars, de la primera Secret War, donde aparece por primera vez el traje negro en la portada. Y aquí explicando pues más o menos todo lo que había ocurrido después de esas guerras secretas. Aquí tenemos a los dos principales artistas. Peter David escribe todos estos y Greg Land, que es el dibujante que pues me agrada mucho cómo hace los trazos. Igual tiene muchas portadas muy padres y nos encanta también, por qué no decirlo, cómo dibuja a las chicas. Algunas de las expresiones de los personajes también están muy buenas y tiene una muy buena habilidad para el dibujo. Entonces se agradece que haya sido el dibujante de estas series. Miren nada más estas chuladas de imágenes. Recordando que esta serie pues fue hace como unas 4 décadas más o menos. Y aquí tenemos a las Torres Gemelas, donde pues nos damos cuenta de que esto está siendo narrado en aquellos tiempos, ¿no? Donde pues Peter Parker tenía una relación con Felicia, como aquí se ve, con esta Black Cat, que para lo que nos tocó vivir, leer aquellos cómics de Editorial Novedades, pues nos trajo muy gratos recuerdos esta serie, que nos evoca a lo que son los tiempos en que se publicaban aquí en México por aquella editorial. Está muy bien el dibujo. Esta no traen portadas variantes, nada más trae lo que es el cómic. Y pues es una historia que se desarrolla donde la primera pregunta es ¿por qué Misterio? Porque normalmente los que conocemos un poco de Spider-Man de aquel entonces, nunca se enfrentó Spider-Man con este traje negro a Mysterio. O sea, nos sacó de onda también eso. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es como si fuera un What If o qué? Pero no, resulta que sí son canon. Entonces, más nos sacó de onda, porque entonces siendo canon quiere decir que sí hubo historias que no se publicaron y que se quedaron ahí guardadas, o que ahorita nada más las están sacando para lo que son estas historias. Entonces aquí se va desarrollando lo que es
esta historia de misterio con Spider-Man y demás personajes de los 80, ¿no? Me gusta que hayan metido como si fuera el periódico Daily Bugle, una presentación, una hoja de presentación que viene a partir de los números 2, donde te hablan como si fuera algo que está ocurriendo y también mezclan hechos de lo que ocurría en aquel entonces en los cómics de los 80s. Como podrán ver, aquí dice entrevista con She-Hulk, el nuevo miembro de los Cuatro Fantásticos. O sea, es en aquel tiempo cuando She-Hulk llega a ser miembro de los Cuatro Fantásticos, supliendo a Ting, a la Mole. También viene aquí, Vengadores se separan hacia la costa oeste. Es cuando nace el grupo de Avengers West Coast, que son los nuevos Vengadores, liderados creo que por Hawkeye, y que se van para lo que es la costa oeste. Y así vienen mencionando algunas cositas que son de aquel entonces. El dibujo, pues ya lo mencioné, está muy padre, no desmerece para nada. La historia también está bien contada, se agradece también que, a comparación de lo que ahorita está surgiendo en Spider-Man con este run de Spencer, pues en verdad estas que están publicándose así tienen mejor historia, tienen mejor dibujo, tienen mayor coherencia en la historia, que aunque son historias retro, porque sí se nota que son retro en cuestión de cómo lo están narrando, son y superan lo que está publicándose actualmente de Spider-Man. Miren esta portada donde muestra a Kingpin, a Electro y a Felicia, que también eran unos personajes muy recurrentes en aquella década. Igual aquí tenemos lo de Dave Bugle, dice Punisher a la fuga, Frank Castle escapó de prisión en la isla Riker, y etcétera. Van mencionando varias cosas que ocurrieron en aquel entonces que no salen aquí en la historia, pero que sí ocurrieron en aquella década en diferentes cómics. Aquí vienen, sí o no, es una chulada el dibujo, ¿no? Cómo dibujan al Electro original. Está muy padre, la verdad. Y pues se agradece. Aquí viene también Felicia, que es una de mis personajes femeninos favoritos. Bueno, pues aquí también hacen su aparición, ya que normalmente en aquel entonces hacían pareja de, pues por así decirlo, heroína y héroe juntos contra el mal. Aquí está. En esta pose, que no puede faltar el arte de Greg Land para representar la belleza femenina. Recordemos que también tiene portadas muy buenas. Bien, este es el 3. El 4. También viene igual. Del Bugle. Los Vengadores construyen una nueva hidrobase. Recuerden que también tenían una base que había sido destruida en el mar. Bueno, pues ahí están hablando de ella. Y así, igual. Inhabilitan al famoso abogado Matt Murdock. O sea, cositas que te evocan aquel tiempo y eso también se agradece. Y aquí te van explicando, como por medio de las publicaciones del periódico, qué es lo que ocurre o ocurrió o se imaginan que va a pasar con esta historia que es la que se está publicando. Muy bien, bueno, pues esto es lo que traen. Les digo, no traen portadas variantes o algo agregado extra. Este enfrentamiento entre Misterio me gustó mucho. Y ya por último termina en el número 5. Cada una de las series tiene 5 números. Igual aquí tiene lo que es la presentación. Masacre mutante en las alcantarillas de Manhattan. Es donde están hablando de lo que fue cuando van a eliminar a los Morlocks, los Marauders. Y igual vienen más cosillas ahí que son de los 80s. Este traje nuevo de Misterio que pues se ve impresionante. Muy bien, me agradó. Miren estas imágenes excelentes. Y pues en realidad tiene buena historia. Bien, pues esto es lo que contiene cada una de estas. Tienen un final anunciando que a lo mejor viene próximamente más. Y si es cierto, originalmente nada más estaba pensado para 5 números. Esta se llamó Symbiote Spider-Man. Viene marcado como Marvel Semanal. Y era en ese entonces cuando estaba costando 35 pesos el Marvel semanal. Bien, pues esta es la primera serie. La segunda, que es el Symbiote Spider-Man Alien Reality, donde se enfrentan a Hobgoblin y por parte de Doctor Strange hacen una mancuerna para enfrentarlo. Viene la aparición de Kraven, como verán también, de los clásicos de aquel entonces. Recordando también lo que es el Boogie. El automóvil de Spider-Man, igual
O sea, sí se mantiene lo que es la línea de los 80s en esta publicación. Aquí viene una distorsión en la realidad, porque Ogomlin está distorsionando la realidad, y viene Natasha Romanoff como si fuera una Black Cat, que no es ni Black Cat porque tiene el cabello pelirrojo, pero está excelente. Aquí son novios, o sea, tienen esta modificación de la realidad y no sabe qué rollo, qué es lo que está pasando, porque Ogoblin está haciendo lo que es el cambio de realidades por algo que le quita a Doctor Strange, y él anda ahí como vagabundo. Aquí lo encuentra y empieza esta aventura entre Spider-Man y Doctor Strange para regresar la realidad a la normalidad. Muy bien, igual en el segundo, que es este, viene enunciando lo que son cosas que pasaron en aquel entonces, y que te das cuenta de que sí tienen que ver, o sea, la popularidad de Kraven remonta, etcétera, sobre esto. El dibujo igual, Greenland, muy bien, excelentes. Aquí es una realidad que Peter Parker hubiera deseado estar todavía con sus tíos, bueno, con su tío Ben todavía, pero se da cuenta que tiene que vencer eso porque no es lo real, están siendo engañados. Igual tiene la presentación del Daily Bugle con noticias. Los cinco fantásticos regresan de un viaje por la zona negativa. El famoso Dr. Kurt Connor gana el Nobel por sus avances en la genética. Igual, todas traen eso. Eso me gusta mucho. Más que nada por la nostalgia. Y la nostalgia es lo que muchas veces vende. Aquí tenemos la aparición de Octopus, el original. Lo que se publicaba en aquel entonces, muy muy bueno, y está bien, o sea, que lo hayan traído con nuevo arte todo esto, porque pues te imaginas, o sea, que se haya publicado el Barón Mordo también en aquel entonces, pues era algo pues muy diferente. Nightmare, aquí ya viene apareciendo Nightmare, uno de los enemigos pesadilla de Strange. Igual trae lo que son lo de los periódicos y finaliza con este número 5. Muy buena la historia. Y aquí pues se agradece que también anden publicando lo que era lo de los 90s, que luego lo vamos a checar. Bien, esta se llamó Alien Reality. Y por último, vamos a pasar rápidamente a la última que se publicó. Todas estas se han publicado en TPBs también, el recopilatorio, hay varios que los están comprando en recopilatorio, pero pues yo me di la oportunidad de comprarla en grapas, ya que pues me gusta mucho tener la variedad de portadas de las que me gustan. Afortunadamente se publicaron puras portadas regulares y no le dieron portadas variantes, pero pues está muy bien. Aquí pues es una historia sobre un simbiote que llega. Y te menciona ya lo de King in Black, por eso viene aquí mencionado como King in Black, porque tiene que ver con Null. Sale lo que es The Watcher, Watu, Kang, el Conquistador. Aquí ya no viene lo de los periódicos, simplemente manejan en cada una de ellas, manejan lo que es esto que como tie-in de King in Black venía en este fondo negro con letras blancas y rojas. Lo único que sí viene extra son las portadas variantes. Aquí sí se agradece que le hayan sacado portadas variantes a estas, y que pues realmente sale Rocket Raccoon también. Que realmente pues los metieron aquí por lo del motivo de esta serie de King in Black. Aquí viene este de Alex Saviuk de aquel entonces, que también dibujó mucho en finales de los 80s y en los 90s Spider-Man. Vienen varias clásicas, esta me gustó mucho. Este es de Loto, Gabriel de Loto. Igual vienen una que otra más aquí en este número 1. Y en este también viene, creo que una variante nada más, o sea, sí, nada más una. Esta historia también está muy buena. Sale, bueno, esta chica que es Capitana Marvel de aquel entonces de los 80s, que la conocimos aquí como Fotón, también se agradece. Ulic también sale aquí. Es este de los enemigos que salían aquel entonces también. Esta nada más también trae una portada variante. Igual aquí donde ya están llegando al último enfrentamiento, una portada variante. Esta me gustó mucho también. Y por último, el cierre ya con Null aquí en la portada. Y creo que también nada más trae una variante, que es esta. Esta historia está muy buena. Es un tie-in que
que no tiene mucho que ver con lo que es el Kill in Black, porque esta es realizada en los 80s, o sea, pensando que es en los 80s y que ya desde entonces se conocía, o Watu ya conocía lo que era el Null y lo que iba a ocurrir aquí años después. Bien, pues están muy padres las historias, estas sí están excelentes, no como el run que se está presentando ahorita, recomendadas. Viene todavía una más que se llama algo así como Crossroad, algo así, donde viene Hulk principalmente en la aventura con Spider-Man con el traje negro, pero lo esperaremos yo creo que para este año 2022, espero y tenerla también en grapas para presentarla aquí en el canal. Bien, pues por mi parte es todo. Espero y les haya agradado esta revisión de estas tres miniseries, ya que tienen una excelente historia, un excelente arte, y pues ahora ya con el precio más elevado, pues también hay que preguntarse si vale la pena conseguirlas en grapas o nos esperamos a tenerla en el recopilatorio. Por mí las conseguiré en grapas para tener todas las series así, y pues para los que quieran conseguir recopilatorios, yo creo que van a estar en 170 todavía, por si los quieren conseguir, todavía se pueden conseguir, y las que vengan, pues adelante, ¿no? Bien, pues por mi parte, ya llegamos al final del video. Les agradezco estar aquí. Espero sus likes, sus comentarios y abrazos poderosos.